estamos hablando de conveniencias. Lo único que los va a unir y a hermanar, como si fuera otra vez el Pacto por México, va a ser Andrés Manuel. El enemigo común. Siempre se han unido, siempre se han puesto como si fueran hermanos gemelos o siameses, con tal de que no llegue Andrés Manuel. Han cedido terreno, han cedido votos, han cedido dinero, han sacrificado gente, de su gente, han sacrificado con tal de que no llegue Andrés Manuel. Hasta maciatos. Claro. Eso es lo que los une. Recordando a Julio. ¿Sí? Eso es lo que los une. Eso los va a volver a unir tarde o temprano. ¿Quién sabe para si el Estado de México? Porque ahí empieza la cosa, ¿no? Pero la cuestión es el 18. Y ya, desde el Estado de México vamos a empezar a ver ese fenómeno. Donde todos empiezan a tenerse cariño nuevo. Donde empiezan a verse con otros ojos. Porque todo esto que está pasando, al único que le da fuerza es Andrés Manuel. Claro. La semana pasada, cuando invitó a los medios a platicar con ellos sobre cómo van todas las acciones alrededor de los sismos, y dijo que, pues sí, sí estaba el siguiente candidato del PRI en ese salón. Bueno, pues no sé en esta ocasión si así sea, pero de cualquier manera, sí tenemos una situación Sin duda, lo puedo decir con mucha convicción, aquí está uno de los más fuertes, sin duda. Muy bien. Al participar en la cumbre de negocios México, dijo que José Antonio Meade tiene claridad hacia el futuro. Pepe Meade nos va a poner la mesa de una manera que va a ser claro lo que puede ser el gran futuro que tiene nuestro país. Porque Pepe sabe hablar de lo que es México y de lo que es su aspiración hacia el futuro, y Pepe es alguien que ve hacia el futuro. Y las opciones que tenemos en las elecciones es ir para atrás o ir para adelante, una o la otra. Está muy claro quién representa ir para atrás. Yo estoy convencido que daríamos un paso para atrás total si es que hubiera una elección de un populista en nuestro país. Entonces tenemos. Historia que ya sabemos completa. Se han unido para que nunca llegue Andrés Manuel. Y a esto súmale que Andrés Manuel nunca ha querido llegar.
Y no, 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 no estoy hablando aquí de que sea sonso, ¿eh? No. Él quiere político, historia, hábil. No quiere poder. Él quiere político, historia, hábil. No quiere poder. Él quiere político, historia, hábil. No quiere poder. Pues historia ya tiene, ya para fuera. ¡Él quiere eso! Ya fucha, ¿eh? ¡Eso es lo que quiere! Yo nada más digo, se van a unir otra vez, como dos ocasiones anteriores, y yo digo, por tercera vez tampoco va a querer. Van a suceder muchas cosas muy importantes. ¡Desde luego! De aquí al 18. Y ojalá que sucedan distintas a las últimas dos ocasiones. ¡Ojalá! Y que beneficien a los mexicanos. Y que quien gane pueda ganar con un porcentaje que ya con ese porcentaje tenga legitimidad y no la ande buscando en las armas o en darlas internacionalmente. Y que tengan la habilidad para resolver los problemas de este país y no para crearle más problemas. Exactamente. Eso. Si eso es distinto, qué bueno. Thank you.